Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal. Me estoy atragantando yo solo. Muy buenas, chicos. Bueno, vamos a ver, chicos y chicas, que ya sé que hay muchas por aquí y que cada vez sois más. A ver, temas importantes. Vamos a continuar por aquí con las misiones de Herrera. No tengo bono diario, ¿vale? Porque no me metí ayer y ya sabéis, esto en cuanto no lo haces una vez, se perdió. Vale, vamos a coger esto porque nos vamos a llevar el bono a la voz de ya. Bueno. Temas importantes con la serie de Herrera, porque me estuviste preguntando que si iba a continuar con ella y tal. Voy a continuar con todo, ¿vale? Pero tener en cuenta que tengo que dar espacio para otras cosas, ¿vale? Estoy grabando cosas con el mago, estoy grabando cosas con la mecánica, estoy grabando otras series, porque están los juegos para baño, está por ahí también Conan Styles, estoy grabando también los free to play de Steam, o sea, hay muchas cosas. Y por tanto, me tenéis que dar un poco de tiempo, evidentemente, porque entre una cosa y otra, pues pasará un poco de tiempo, ¿vale? Vamos a entregar por aquí las misiones que hicimos el último día. Dice, gracias por vuestros esfuerzos, las listas que traéis muestran algo horrible. Parece que el objetivo del culto Nefertari es la creación de un gigantesco ejército de no muertos, con los cuerpos de cada persona que se haya enfrentado a ellos. Sin duda usan la antigua biblioteca del monasterio como laboratorio. Los alquimistas deben morir y hay que destruir sus abominables experimentos. Intentad encontrar allí un libro donde se explique algo sobre su poder inhumano. Vale. Tenemos por aquí para entregar otra. ¿Habéis hecho lo que os encomendé? No, todavía no. Pero esto, traéis la espada. La espada, todavía no. Vale, para almacenar por pendita, 6 por desbaratar las artimañas de los enemigos de la iglesia. Para mi sorpresa, el poder de vuestra alianza ha resultado ser eficaz contra el de Nefertari, mientras que la fe de nuestros sacerdotes, al parecer, ha sido impotente. Vale, hemos subido por la entrega de las dos misiones, ¿vale? Ahora miramos a ver qué subimos por ahí. Algunos de nuestros aldeanos ya están libres de la fascinación que ejercían las estatuas de Nefertari. Ahora salvad también a los demás habitantes de Grovery. ¿Cuánto debe haber sido su desesperación para unirse al culto de una supuesta primera fémina? Vale. Vamos para allá, vamos a entregar por aquí. Tenemos otras tres misiones. Dice, os agradezco que me hayáis traído esta joya. Me conmueve encontrarme con una heroína como vos, incluso en mis circunstancias. Lo malo es que no puedo presentarme así ante Corin, por mucho que quisiera darle yo mismo el anillo. Recordamos que el caballero Leonardo básicamente es un alma que se metió dentro del cuerpo de este tío, ¿vale? La celebración de nuestro compromiso ya estaba organizada. Corin no puede pensar que la he abandonado. Llevarle la alianza e informarle de mi muerte. Pediré al sacerdote que guíe mi alma hasta Agatón. Vale, ok. Tenemos por aquí para entregar otra. Dice, bien hecho. Los aullidos enfurecidos se han oído hasta aquí. Me temo que por el momento su vida se dirigirá contra cualquiera, incluidos nosotros. Vale. Estoy ansiosa por saber si nuestra tretra funciona. Tretra, funciona. ¿Qué pasa si el clan negro solo nos ataca a nosotros en vez de al culto y siguen colaborando? Os lo ruego, id a ver si, si reina la discordia entre ellos. Hostia, lo prometo. No os echéis nunca un chicle si alguna vez vais a grabar, ¿vale? No os echéis el chicle antes de empezar a grabar. Mostradme según está escrito las criaturas con una conexión al mundo de los espíritus pueden... Mostradme. Según está escrito las criaturas con una conexión al mundo de los espíritus pueden adquirir poder a través de su muerte. Oh, esto significa que el chamán de los cazadores salvajes que el maestro Randall mandó matar podía completar su ritual. ¿Alguna coma ahí? Es guay, ¿eh? El maestro Randall creía que los cazadores salvajes trataban de invocar a su diosa cautiva o incluso liberarla. Os dijisteis que en la floresta había cazadores, ¿no? Entonces preguntarles si saben algo al respecto. Debemos descubrir si la diosa de la caza Artalia está despierta. Vale, muchas misiones, muchas cosas. Vamos a ir priorizando, ¿vale? Lo primero que deberíamos de continuar aquí, me podría subir salud, evidentemente, para ir mejor. Pero como a nivel de salud no voy mal con este personaje, al menos de momento, me voy a subir ataque, ¿vale? Que me va a ayudar un poquito, al menos ahora, para poder farmear de una forma cómoda. Vale, esto ya lo tenemos, podemos continuar. Estamos a punto de subir otro punto de sabiduría, por cierto. Así que bastante guay. Tenemos misiones... aquí fuera, si mal no recuerdo, ¿no? Vamos a montarnos en el caballo y vamos un poco más rápido. Como os he dicho, ¿vale? Tenemos muchas series activas, ¿vale? Muchas cosas. Sí que es cierto que aunque parece que son muchas series y tal, en realidad sigue siendo un poco lo que siempre he tenido, ¿no? Más o menos. Sigue siendo Drakensan, aunque de distintas maneras para que a mí me resulte un poco más ameno jugarlo. Tenemos luego después, por otro lado, lo que son las pruebas de juegos, evidentemente, que sigo haciendo pruebas. De hecho, hay muchos juegos que ni siquiera os los estoy subiendo. Realmente los que os subo son los que ya han pasado el filtro. No suelo tener un filtro muy alto, también, de reconocerlo, ¿vale? Pero no obstante, pues bueno, pues lleva su tiempo. Esto ya que me han entretenido, yo creo que no lo vamos a cargar. Porque aunque no tengo muy claro que sea necesario,
pero ya de por sí, pues así pillamos un poco de experiencia. Estamos a punto de subir al level 24, lo cual está guay. Y vamos a venir para acá, a ir completando por aquí cosas. Así que, como os digo, yo creo que principalmente lo importante es que haya contenido, en el sentido de que para la gente que os gusta el Draken y tal, que tengáis contenido, o sea, que no sea una cosa que de pronto un día suba un vídeo y luego después hasta dentro de 3 semanas no suba otro, sino que, bueno, pues tengáis contenido aunque sea diferente. Por un lado la herrera, por otro lado el tema del del mago, etcétera, ¿vale? Intentar ir buscando esa variedad. Ya sabéis que yo no suelo... Vamos, no es que no suela, es que no subo en mi puta vida un vídeo tutorial, ¿vale? Mis vídeos son vídeos normalmente narrados. Para los que lleváis poco tiempo en el canal, pues ya me iréis conociendo, ¿vale? Yo soy un poco así. Funciona de esta manera, me gusta más bien narrar los vídeos, comentar cosas y ya está. No van a ser vídeos de los que en un momento dado vayáis a sacar una lectura clara de algo que hayamos empezado en plan... vamos a ver cómo subir las gemas o cómo utilizar el banco de trabajo y cosas por el estilo, no. Yo me dedico normalmente a jugar y ya, ¿vale? O sea, y luego después mientras que estoy jugando pues habrá cosas que vaya haciendo que sí que las explique un poco y muchas otras cosas que no. Entre otras cosas porque no hago video tutorial, ¿vale? O sea, yo no me atrevo a explicaros cómo deberíais hacer las cosas. No por nada, sino porque aunque llevo tiempo jugando, realmente las cosas van cambiando. Y solamente la gente que está muy puesta en los parches, etcétera, etcétera, pues creo que son los indicados para dar explicaciones al respecto. Intento en la medida de lo posible no raguear demasiado, eso sí que es cierto, pero eso ya forma parte de mi ser individual. ¿No puedo saltar aquí, en serio? Ah, sí, sí puedo. Intento no raguear demasiado para que sean simplemente pues vídeos de entretenimiento, que os lo paséis bien y ya está. Y sobre todo, bueno, pues que vayamos aprendiendo cosas. Por ejemplo, yo en el caso de la guerrera, pues iré haciendo determinadas cosas que a lo mejor alguno puede decir, no, tío, es que eso no merece la pena, tal, no sé qué. Bueno, no pasa nada, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Es importantísimo que escribáis en los comentarios, ¿no? No os imagináis cuánto para que esta comunidad crezca realmente, es importantísimo. Así que aunque sea simplemente para decirme, hola, Dae, yo qué sé, o sea, te comí el churro o cualquier cosa de esas, dejadme un mensaje, de verdad. O sea, sé que cuesta mucho trabajo, que somos muy perezosos, que la gente que normalmente vemos vídeos, somos... de alguna manera, lo voy a decir muy mal, ¿vale? Yo me incluyo, pero es así, somos muy perros, ¿vale? O sea, el tema de dejar comentarios o darle al botón de like es una cosa que o te lo dicen, tío, o parece que es como... bueno, no me acuerdo, tío, yo lo he puesto, yo qué sé. A mí Netflix no me dice que le tenga que dar ningún botón, ¿no? Entonces es un poco eso. ¿Tengo por aquí más cosas o...? Nada, todo es fuera de aquí. Pues vamos a volver entonces al sitio este y nos vamos directamente al refugio de Cali, ¿vale? Que creo que es donde vamos a tener que ir para continuar con las misiones. Entonces, como digo, yo soy el primero que soy muy perro, o sea, se me olvida. No sé, o sea, o me lo dicen, tío, dale like o deja un comentario, lo que sea, o a mí particularmente se me olvida. Y sí que es cierto que tengo un montonazo de gente a la que sigo habitualmente y no les dejo ningún comentario, tío, sí, así. Pero es verdad, luego después de vez en cuando sí que dejo alguno. O sea, que os entiendo perfectamente desde ese punto de vista. Dice que como estoy, me siento débil, pero voy recuperando la conciencia. La hechicera poderosa envuelta en una magia inquietante prometió protegernos de los monstruos y a continuación conjuró visiones de fuego y aflicción. Pero las estatuas atenuaban el miedo. Vale, ok. You are like a chota. Vale, a ver por aquí. Me alegra oír que los aldeanos han quedado libres de los falsos ídolos. Esa mujer Nefertari no es más que un mito. Se dice que esa supuesta primera fémina liberó al dragón primigenio y traicionó a los dioses antiguos. ¡Qué tontería! Vale, están hablando de Artaya, lo cual es curioso porque realmente sí que existió, ¿no? La colaboración ha terminado. ¡Qué alivio, de Herrera! Esto obstaculizará los crímenes del culto de Nefertari, pero no significa que ahora la cacería salvaje sea nuestra aliada. Atacarán igual si os acercáis a su floresta. Vale, pues ok. Me han dado por aquí un logrete, ¿no? Nuevas dificultades. Vale, perfecto, por el nivel. Y vamos a ver por aquí qué más tenemos. El príncipe Aldred. Quien conserva la fe, su fe en la oscuridad encontrará el camino a la luz. Hemos recibido buenas noticias. La paladina Rutina Flynn ha conseguido rescatar al príncipe Aldred. La rescaté yo, pero vale, ok. Desde su campamento está haciendo un llamamiento a todos los héroes de Duria para que se unan a la batalla. Vale, pues empezamos el capítulo 2. Bastante guay. La plaga de no muertos no acaba nunca, Da Herrera. Tendréis que llegar a la raíz del problema. Id a la guarida del mentiroso donde se crean los no muertos. Vale. Pues ahora, vamos para allá. Tenemos las misiones principalmente aquí. Así que vamos a través de la prisión de almas.
y ya subimos. Lo que os decía, ¿vale? Los comentarios, de verdad, o sea, no os hacéis una puñetera idea de lo que ayuda eso. O sea, más que en un momento dado las visitas, más que cualquier otra cosa. O sea, el hecho de que haya una comunidad activa ayuda un huevo, pero en todos los sentidos. Ayuda porque evidentemente se ve peña, o sea, se ve que en un momento dado hay gente activa, que el canal no es un canal muerto, yo qué sé. 15.000 cosas que dice YouTube. Oye, esto mola, ¿vale? O sea, sigue trabajando. Así que de verdad que, por favor, en la medida de lo posible, si podéis, dejar comentarios. Si ya os ha molado mucho el tema, dejad vuestro like, todo ese tipo de cosas. Y es que, aunque no lo creáis, evidentemente, pues, como sabéis, yo subo esto por ocio y tal, ¿no? O sea, me gusta hacer este tipo de cosas. Pero también, evidentemente, te gusta ver que gusta, ¿no? O sea, que a la gente le mola lo que estás haciendo, etc. Así que, ya sabéis. Vale, la estatua está abajo, ¿verdad? Bueno, la podía abrir desde aquí, así que no está muy mal. Vamos a cargarnos a toda esta peña. Un patito por aquí. Y ya estaría. Vale, perfecto. Ya toda esta peña no me está dando mucha experiencia. Todo se ha hecho ya de paso. Desde aquí hasta allí va a ser mucho saltar, ¿verdad? Mucho saltar, ok. Vale. La verdad que me gusta bastante esta rutina de salto más girocirco de este. Que no sé cómo se llama ahora mismo, pero vamos, mola bastante. Ahí bien hecho. Inventario lleno, ok. Vamos a venir por aquí. Y circo. Ahí estamos. Vale, por aquí tenemos otra de las jaulitas. Vamos a intentar venir por acá. Y abrimos las dos de aquí abajo. Casi me dan. Lo han intentado, han participado, pero no lo han conseguido. Jaula abierta. Y vamos con la última. Jaula abierta. 4 de 4. Sí. Vale, si te esperas. Wow, la sabiduría, tío. Me interesa bastante el tema casi de ir petándome por aquí alguno, ¿eh? Más que nada porque tengo la diaria. Y me interesa bastante ir completando otras cosas. Vale, todo esto muere. Por cierto, no lo he llegado a comentar, pero sí que es cierto que desde que sacaron la versión esta de 64, a mí particularmente me va muy bien el juego. No he tenido de nuevo esos problemas que tenía antes, que se me petaba y cosas por el estilo, ¿vale? No he vuelto a tener ese tipo de problemas, así que estoy bastante contento. Estas sombras me mejoran que lo flipas. Pero que lo puto flipas. Así que, por favor, equipátelas ya. Vale, yo quería en un momento dado. No voy a utilizar escudos, así que esto lo vamos a tirar. Y vamos a hacernos con este anillito de plata que está bien. Está bien. Bajamos un poquito los puntos de vida, no mala. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. No estoy mirando equipamiento, ¿vale? Porque ya sabéis que esto me gusta hacerlo fuera de cámara. Más que nada porque así os doy un poco el resumen, ¿no? De lo que he hecho y por qué, básicamente. Para que no se haga demasiado denso el vídeo en ese sentido, sino que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar. Nefertari, mi alma es vuestra, Nefertari. ¿Qué puedo hacer por vos? Sirva de Nefertari. ¿Ir al santuario de la égida? Obedezco, voy al santuario de la égida. Vale, estás como una puta regadera. Por mí bien, ¿sabes? O sea, yo sé. ¿Ves aquí la peña? Que parece que les ha saltado el panchito, pero va a salir bien. Por cierto, me está saliendo ahora aquí otra... otra jaula, tío. Me da mucha rabia cuando te ponen las cosas tan lejos en el mapa, tío. Porque al final te tienes que tirar 80 veranos simplemente moviéndote por el mapa. Cuando en realidad a lo mejor... Bueno, espérate, vamos a cargar nosotros aquí que... Que se me está complicando, ¿sabes? Vale, un poquito más de velocidad por aquí.
para allá. Realmente no me están dando prácticamente experiencia, tío. Y eso que son de level 23. Pero no, no tengo la sensación de que suba la barra así que diga, wow, tío. Guay. Estoy consiguiendo hacer cosas. No. Es que ni se mueve la barra, tío. Ok. Vamos a darle aquí al coleccionista este. Se las estaba llevando todas, finísimas. Y otra. Vale, perfecto. Y me queda así. Estupendo. Vale, vamos a pillar de aquí la poción esta, que esto sí que me interesa. Las botas estas, aunque me mejoren en daños, no me interesan, así que fuera. Y venga, vamos a coger por aquí cosas que nos faltan. ¿Puedo atravesar? Sí, puedo atravesar. ¿Por qué? No lo sé. Acabo de atravesar una puta pared, pero así, por la cara. Literalmente, ¿eh? O sea, por la puta cara. Vamos a ver el tema este porque me acaba de dejar un poco loco. Aquí no hay paso de ningún tipo. No hay paso de ningún tipo, ¿eh? ¿Lo veis? No hay por aquí nada. Nada de nada, ¿vale? Ok. A ver, no vaya a ser yo el que me ponga ahora a hablar sobre agujeros negros y física, ¿vale? Pero para mí que de aquí a aquí no debería poder atravesar, ¿vale? O sea, donde ahí lo están viendo como algo pequeñito, en realidad debería haber un puto hormigón ahí en medio. O como mínimo un muro de piedra, ¿sabes? O sea, no sé. A lo mejor acabo de hacer magia, ¿sabes? O sea, yo soy el puto David Copperfield del Drakensan. Porque vamos, me acabo de quedar loquísimo. Espectacular, o sea, ok. Que no sea yo el que le diga que no pueden hacer eso, ¿vale? Que no se me ocurra. Vale, vamos a coger entonces por aquí, que me queda una. Y vamos, joder, es que me acabo de quedar. Me acabo de quedar todo tierno, ¿sabes? Con el tema ese. Ok. Estupendo. No está bugueado. Apenas nada. A ver, eso es un problema de programación, ¿eh? No es que sea una cosa súper grave, ¿vale? Pero básicamente lo que están haciendo es marcar esto como que es atravesable, ¿vale? Simplemente porque en el momento en el que desaparece la parte superior, digamos, de ese muro, lo considera como que es atravesable. Lo cual no debería, ¿vale? Lo que hemos hablado alguna vez sobre el tema de las posiciones iniciales y finales de los enemigos y todo ese tipo de mierda, pues... Vale, tengo que cargarme la mierda esa. Vale, tenemos que cargarnos a los experimentos maléficos estos, así que tenemos curro. Vale. Ya tenemos una estatua destruida. Son de level 25, o sea que técnicamente me deberían de costar. De momento no es que me esté costando mucho. Pues esto ya de paso, pero vamos. Piedra de almas, ganzúas. Esto está guay. Deberíamos empezar a coger alguna. ¿Y esto? Mezcla de aceites del profesor Yulop. Esto es del evento de Navidad, tío. Se puede tirar ya. Vale, y esto. Vale, no las puedo utilizar porque son para level 26. Putada. Putada. Vale, nada, por aquí nada interesante. Esto vamos a tirarlo. Y llévate esto, por ejemplo. Vale, son también para level 26. Vamos a tener un pequeño problemilla con eso, pero bueno. Vamos a poner por aquí esto, por ejemplo. Y así dejamos un poquito de espacio. Y aquí tengo otro espacio. Vale, vamos a poner eso ahí. Y creo que ya estaría, ¿vale? Porque por aquí, bueno, se lo podría haber puesto a la sombrera realmente, la armadura, pero bueno. Ya está hecho así. Ya las quitaré, ¿vale? De momento no... Tener bien colocadas las gemas no es algo que me preocupe porque tengo unas gemas de mierda, básicamente. Venga, vamos a ver si podemos hacernos por lo menos un par de misiones más.
Vale. Vamos a venir para acá. Nos apartamos. 2 de 6. Un salto que te crió. Tiro golpe. Y seguimos. ¿Puedo volar? Salgamos, pues. Está guapo lo del tema de poder utilizar la habilidad esa para, digamos, de alguna forma paralizar a los que vienen a por ti. Eso mola mucho. Lo que pasa es que se me hace raro, porque estoy acostumbrado no a parar en línea, sino a parar en área alrededor mío. Por el tema del mago, pero vamos, que aún así está muy guay. Vale, ya tenemos 13-6. Y ahora deberíamos de tirar por aquí. Disculpad, que hay aquí un cofrecito. Subamos, pues. Iguan Elite. Vale. Sencillo, sencillo, Bastante sencillo. Esto. Me ha gustado. Vale, inventario lleno. Vamos a poner entonces ya alguna más de las gemitas estas que hemos conseguido. La gema de armadura ahora sí la voy a poner allí. Y la de vida pues la podemos poner, por ejemplo, en los guantes. Realmente no es el sitio, ¿vale? Pero como aumenta de momento los puntos de vida, pues vamos a ponerla por ahí. Vale, tenemos por aquí otra ganzúa, otra hacha larga. Si alguna de estas en algún momento me mejorara, me vendría bien. Como nueva suma sacerdotisa de Duria, yo, Kali, reformaré la fe. Tal vez Agathon sea el fundador de nuestro credo, pero Nefertari y su madre merece una veneración aún mayor. Expulsaré a los no muertos con el poder de Nefertari. Ok, amiga. Tú a tu rollo. No te vayas a liar. Vamos a tirar desde aquí. Me deja por aquí esta estatua y otras dos más que tiene que haber por aquí. Vale, con esto vamos a completar bastantes cosas. Vamos a pelear esto. Mal gastado yo un poquito el tema de este, pero bueno. Creo que le he pegado el cabezazo, pero estaba como a 500 metros del otro, con lo que evidentemente no le iba a hacer nada, pero aún así como que lo he tirado. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tiene que haber otra estatua. 5 de 6. Y nos queda por aquí la que haría 6 de 6. Más la túnica. Vale. Vamos a montarnos en el caballo y vamos a por la de ahí arriba. 23 minutillos. Vamos a hacer simplemente un poquillo más y ya está. Nos dejamos por aquí un poquito más completo esto. Supuestamente por aquí tenía que haber un caballero, ¿no? Lo que me ponía ahí. Habla con el guerrero antes. Pero esto es un alquimista normal y corriente. ¿Qué me están dando esta gente? Carta interceptada. Vale. Daños aumentados en un 4 tal. Realmente lo que gano por un lado lo pierdo por otro. O sea, este cinturón realmente tampoco me interesa mucho. Y este aunque está guay, pero no me interesa tampoco. Vale. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Estas sombreras, por ejemplo, tampoco me sirven. Vamos a coger esto. Y esto ya son cartas interceptadas que no sé cuántas tengo que conseguir. Pero bueno, el caso es que me llevo 3. A falta de una. Vamos a cargarnos a otro alquimista. Llevo 2 de 25. Otro que cae. Pensaba que ya más de los alquimistas, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga, no.
Nos cargamos a este. 525. Este es el príncipe Aldred. En aquel momento parece que no podemos hacer nada. Vamos a venir para acá. Y vamos a coger por aquí ya esto. Vale. Libro sobre el poder de los Nefertari. Vale, pues ya realmente aquí lo que nos faltaría sería ir haciendo el tema este de los alquimistas. Aquí tenemos 4 más el boss. Ahí, se ha llegado fina. Finísima. Y aparte hemos subido. A ver si dejo de hacer el imbécil y le pego. Esto salió bastante bien. Ok. Vale. Vale, pues pese a que todavía podríamos continuar matando al resto que nos faltan, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar por aquí, lo que es el vídeo este. Más o menos hemos visto un poquito más de... un poquito más de lo que es la historia. Ya os digo que, bueno, pues os iré subiendo las actualizaciones conforme vaya pudiendo, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta el hecho de que tarde un poco en subir actualización de Da Herrera. Sí que es cierto que ya sabéis que en esta variante, digamos, de serie, lo que vamos a hacer va a ser ir subiendo, bueno, pues todo lo que son las misiones, las iremos contando y tal. Mientras que en las otras series que voy a hacer con la mecánica y tal, voy a ir un poquito más a saque, ¿vale? Vamos a ir un poquito más a Destroyer, porque no nos hace falta tampoco tener en todas las series lo mismo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.